Pacho Botero, ¿cómo van? Bueno, bienvenidos al segundo capítulo de Armando la R6. Bueno amigos, en el día de hoy vamos a colocar todo lo que son laterales, el cover del tanque, la cola, solo sir, guardabarros de la cola, pues como tal el lateral, unas tapas que lleva aquí cubriendo, las tapas que van acá encima. Digamos que en este capítulo prácticamente ya queda la R6 armada. Bueno amigos, vamos a colocar el cover. Vamos a subir el tanque acá, voy a poner una varilla acá para que se sostenga. Voy a colocar el cover que iría básicamente así. Estaba asegurado de dos tornillos en la parte de abajo y dos tornillos en los laterales. ¿Listo? Entonces le voy a colocar los tornillos de abajo primero. Esto uno por un lado. Vamos a poner el otro. Bueno, ya. Colocamos los dos tornillos de abajo, retiramos esto, ya tenemos nuestro cover puesto. Vamos a colocar unos tornillos que lleva acá, los dos laterales, y eso es todo. Listo amigos, ya quedó nuestro cover puesto, pues esto simplemente es una tapa que cubre acá. Ya después de que apretamos bien, solo queda un tornillo central acá y asegurar el tanque de acá, y eso sería todo. Bueno, una vez colocamos los dos tornillos de abajo, los dos laterales, solo nos queda este central. Apretarlo bien y el tornillo que asegura el tanque como tal, que es este tornillo que va de lado a lado, y ya nos quedó el tanque sujeto. Este tanque, unas tapas laterales acá. Bueno, estas son las tapas que le decía, van a ambos lados. Básicamente se colocan de la misma manera, se colocan en el frente el cover y el tanque. Tienen unos ganchos donde ella encaja, entonces encaja de allá hacia acá. Y acá entraría un tornillo que es el que finalmente la asegura. Y ahí ya queda pues tapando todas las, digamos, las imperfecciones del tanque y el cover. Ahí ya queda sujeta, repetimos el mismo procedimiento al otro lado. Bueno amigos, ya terminamos de colocar el cover, la tapa lateral, las negras. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlas, pues digamos que las más vistosas, las tapas laterales. Esta en este caso viene dividida en dos. Esta tapa encaja acá y tiene un solo tornillo que es el que la sostiene. Listo. Una vez colocamos el tornillito acá, ya queda fijo prácticamente el lateral. Las modelos 2006 y 2007, el carenaje va martillado acá. De 2008 hasta la 2016 va anclado de diferente forma, no tiene estos huecos ni van, o sea, lo asegura si no estoy mal por acá, y por acá tiene otros tipos de soportes. En este caso va asegurado de acá. Vamos a colocar dos chapeticas que es de donde se asegura. Bueno, vamos a colocar esta lateral, esta va anclada aquí con el carenaje de enfrente. Lleva un tornillo al lado de acá. Ancla acá, ya entra solita. Y aquí lleva dos tornillitos. Vamos a colocarle los tornillos. Y listo. Ya podemos ver cómo va cogiendo un poco de forma la moto. Bueno, vamos a colocar la tapa lateral de esta muñeca. Esto va anclada de acá y de acá. La primero de acá adelante. Bueno,
Una vez anclamos acá, esta parte con esta pasta van ancladas de acá. Tiene un tornillo que baja así, en esta posición. Entonces vamos a colocarlo. Listo, una vez fijamos estas dos de acá, ahora vamos a asegurarlo acá. Esta tiene acá, digamos que una base para asegurarla al tapapiñón delantero. Y de acá atrás y una finalmente abajo, y ya después las dos tapas laterales se juntan en la parte inferior para asegurarse una con la otra, para que queden, digamos, totalmente selladas abajo. Entonces vamos a colocar esos tornillos. Bueno, amigos, ahora vamos a colocar todo lo que es la cola. Estaba sujeta con pines y con unos tornillos que ya les voy a mostrar, que sería cola inferior, cola superior, el stop que va acá, el guardabarros trasero y ya el solo sí. Y pues ya tendríamos que colocar sillas. Y listo, daríamos por terminado la R6. Entonces pues vamos a empezar con la parte inferior de la cola. Bueno, vamos a colocar la base inferior para que nos la ayude a sostener. Vamos a colocar el portaplaca. Ponemos los tornillos mientras tanto. Solo es para que nos la ayude a sujetar. Después apretamos bien. Ya una vez la dejamos ahí medio puesta, vamos a colocar estos dos pines plásticos que ella tiene, que se sujetan al chasis, al subchasis directamente. Entonces pues entra acá a presión, ponemos la argollita y después entra como tal el pin a presión. Ahora ponemos el otro. Y listo. Pues que allá nos quedó más fija la cola. Vamos a colocar ahora los posapiés de copiloto. Básicamente son solo dos tornillos que van acá al subchasis. Uno por acá y otro por acá. Y listo. Vamos a poner el portaplaca. Esto básicamente se ajusta de estos pines acá y los cables, la pacha, entran por este huequito. Por el momento nos quedaría así. Ahora sí podemos asegurar el portaplaca. Ahora vamos a colocar la parte superior de la cola. Esta entra primero acá, lo ponen, digamos, ahí encima. Abren un poquito hacia este lado, verifican que no esté trancando con nada. La abren a un lado y luego la abren otro poquito a este lado. Acá abajo tiene que quedar por debajo de la otra tapa. Y ahí ya nos va ajustando sola. Colocamos estos dos pines acá. Uno acá y el otro acá. Bueno, ya una vez colocamos los dos pines, falta solo un tornillito acá que asegura con el stop. Listo, ahí el stop ya nos quedó más fijo. Ahora vamos a colocar los cuatro pines que lleva acá en el chasis. Y a uno por acá. Otro acá. Listo. Nos quedó la cola. Falta colocarle cuatro tornillos acá en la base. Acá, dos a cada lado. Listo, una vez ajustamos los tornillos. Solo se tienen dos piezas para los que vieron nuestro video anterior. Entonces básicamente esta pieza negra es una y esta, la blanca, sería dos. Con estos cuatro tornillos se ajusta y ya queda listo. Para instalarla muy fácil, esta paletica que ven acá, entra acá debajo, entra primero la punta y luego cae.
finalmente nos queda solo por colocar nuestro sillín, que lo mismo, trae la misma paleta, entra acá, primero la punta cae y se asegura con dos tornillos que van acá. Vamos tornillo acá y quedó. Vamos a colocar el guardabarros trasero, básicamente son solo tres tornillos, 1, 2 y 3, que van ahí a la tijera. Entonces lo colocamos y ponemos un tornillo por acá. Otro tornillo por acá. Y otro. Bueno amigos, y así hemos llegado al final de la reconstrucción, la armada, la como le quieran llamar, de la R6. Básicamente en la caída lo que se dañó fue solo un carenaje lateral, la farola y un poco la cola, pero pues el dueño prefirió traer todas las piezas, todas las partes. Esto lo pueden hacer por eBay. Entonces básicamente, ¿qué se trajo? Se trajo todo el kit, body kit que le llaman. Lo pueden conseguir en eBay más o menos en 1.300.000 a 1.700.000 pesos colombianos. Se trajo la farola, que tiene un costo más o menos de 250 a 350 mil pesos. Se trajo la araña, que tuvo un costo más o menos de 80 a 100 mil pesos. Adicional a esto, tienen que comprar lo que son tornillos. Se fueron como 60 mil pesos en tornillos. Y digamos que lo que nos ahorramos aquí fue la mano de obra. Básicamente averiguamos en un taller cuánto nos cobraban por armar la R6, por lo que hicimos, nos cobraban de 150 a 200 mil pesos solo mano de obra. Entonces pues si ustedes ven el video, no es tan complicado, no nos metimos con partes eléctricas ni nada pues complicado o que nos dé miedo hacer. Yo creo que básicamente siempre es el miedo a hacer las cosas, porque realmente es muy fácil. Y listo, eso pues sería todo. Vamos a limpiarla un poco, porque pues tenía las manos un poco grasosas. Vamos a limpiar, a brillarla y le hacemos unas tomas. Bueno amigos, y pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales, Parchemotero, Facebook, Instagram. Pues no olviden suscribirse, darle a la campanita, déjenos en nuestros comentarios si tienen alguna duda. Un pulgar arriba.